Hola muchachada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de... Podríamos llamarlo Primeros Minutos, pero no va a ser Primeros Minutos, va a ser una especie de... no sé... de preview, porque no puede ser un Primeros Minutos cuando es una alfa o una beta, realmente, porque no es el juego final. Pero aquí tenemos por fin Starbound, uno de los juegos más hipeados del año seguramente y posiblemente de más. Se trata de un juego que salió a partir de uno de los fundadores de la compañía que hizo Terraria, que bueno, se fue a su bola, y bueno, creo que no era realmente programador, sino que era más bien diseñador y publicista y tal, pero bueno, este tío se piró no contento con cómo iba Terraria, pues decidió hacer su propia versión, o no solo versión, sino también un juego basado más en su visión, ¿no? Y bueno, fundó una compañía independiente, contrató sus desarrolladores y aquí tenemos el resultado. Gracias también a la preventa del juego, que permitió pagar las facturas y tal. Vamos a ver, aquí tenemos el volumen. Esto no lo entiendo muy bien, 3%. Supongo que podemos acercarnos más al personaje. No voy a dejarlo en full screen. Y como podéis ver, estamos en beta. La versión beta quiere decir que es un juego que ya tiene todas las mecánicas del juego. Más o menos los gráficos son también finales. Pero que está todo decidido, pero que bueno, todavía hay que pulir los fallos, los bugs. Y esta versión en concreto no tiene nada de la historia, ni nada del estilo, porque el juego va a tener una historia, una progresión. Esta versión beta no lo tiene. Mira, tiene una cosa chula que puedes generar aleatoriamente el nombre de tu personaje. Aquí tenemos las especies. Starbound es un juego, como he dicho, tipo Terraria, pero es un juego espacial. Está hecho en el tema de que hay varias razas. Los Grits, que son, pues eso, robots replicantes que ahí están. Los Hilotls, que no sé muy bien qué son. Son aliens, pero son como aliens medio marinos, son como medio pulpos, medio anguilas. Son raros. Los Floranos, que son aliens evolucionados a partir de las plantas. Aunque para ellos los aliens seríamos nosotros, los humanos, por supuesto. Como podéis ver, hay un montón de caracterización de personaje. Los avianos, que son evolucionados a partir de las aves. Y los Apex, que son el planeta de los simios, básicamente, evolucionados a partir de los grandes simios. Y bueno, aquí podéis ver, estas son... Luego, según parece, según vas avanzando en la historia, puedes desbloquear más razas, pero estas son las que incluye la beta. Bueno, y sin más dilación, vamos a tirarnos a... voy a coger un macho. Esto parece un bug. Las hembras y los machos se mezclan, ¿no? Sí, uno que parezca un macho. Este, por ejemplo. Y vamos a cambiar el nombre a Ice Spiker. Mira, además le pega porque es azul. ¿Por qué no estoy creando un personaje? ¿Y por qué no estoy...? Bueno, pues porque esto es una beta y ya han dicho que no le tengas mucho cariño a tu personaje que va a desaparecer. Aquí estamos. ¡Uah! ¡Hula la 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 la! Aquí tenemos la primera quest del juego. Como podéis ver, según la raza que elijamos, nuestra nave también cambia. Nos está diciendo que tenemos que explorar el planeta. Ah, sí, tenemos que ir a el cofre de la nave para conseguir el manipulador de materia. Bueno, esto se maneja exactamente igual que Terraria. Salto. Las animaciones son bastante fluidas, no está mal. No tienen muchos frames, pero están bien. Vamos a ver. Para interactuar, vale. ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! El manipulador de materia, sí señor. Vamos a ponernoslo aquí. Y la linterna, vamos a ponernoslo aquí. Para tener... una cosa en cada mano.
La espada del Fénix me la voy a poner en el 1. Antorchas me la voy a poner en el 4. Semillas. Y semillas. Estas me las dejaré para cuando me apetezca. ¡Guay! Quest completada. Recompensa 10 cosas que no sé qué son. Hacer reward. Vale. Necesito herramientas. Voy a tener que ir al planeta y crear una crafting table. Bueno, como podéis ver, el manipulador de materia sirve como la herramienta básica del juego. Aquí no podemos hacer nada porque nuestra nave es irrompible, pero sirve para romper. En fin, ya estamos aquí. Lo dicho, Starbound, en fin. Es que, ¿recordáis lo que os dije de...? ¿Qué es esto? Tech. Ah, mira, mola. Para algo será, no sé. Que iba a dedicarle más tiempo al canal y que... ¡Ey! No tengo fuel, claro. No tengo fuel, por supuesto. Ah, mola. Estoy al lado de dos planetas chulos. Y de que... iba a mudarme... En fin. Se ha ido todo a la mierda. ¡Wey! Nos hemos teletransportado justo al lado de un cofre. ¡Qué puta suerte tenemos! Con un Smasher. Bueno, me lo voy a poner aquí, a ver. Es exactamente igual que mi... No, este hace 28 de daño, este hace 27. Pero es muy, muy parecido. A mi... ¡Ah! ¿Y esto qué es? Pues acaso me voy a alejar. Ah, no sé, me ha dado dinero. No sé. Bueno, el manipulador de materia este, por lo que puedo ver, es la herramienta básica. Me permite picar y esas cosas. ¿Cómo mola la música? Está muy bien. Está muy bien. Vamos a ver si encontramos algún árbol. Como podéis ver, las básicas son muy parecidas a las del Terraria, ¿eh? Pero bueno, supongo que se están copiando a sí mismos, así que tampoco es una cosa... ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Un bicho asesino que escupe fuego! ¡Ah! Mola, la espada es... de una forma rara, no sé. Vamos a bajar aquí. Bueno, las básicas ya me las conozco más o menos, porque... He visto los vídeos, ¿no? Ha habido mucho hype con este juego y he visto los vídeos y sé cómo manejar, pues eso, el manipulador de materia y esas cosas, pero... Aquí hay otra cápsula de esas. Cuando llevo una cosa que solo se puede usar una mano, se me enciende la linterna porque la llevo en el lado, en la mano derecha. ya veo cómo funciona. Hay unos pececicos aquí, ¿eh? Está bien esto. Mola la linterna, el efecto. Está muy guapo. Vamos a poner otra antorcha aquí. Pececicos, voy a mataros. No me habéis dado nada. Muy bien. Gracias, pececicos. Bien, pues podemos hacer de esta pequeña cueva nuestro hogar. ¿Ah? Una pequeña cueva con un árbol al lado, suficiente para empezar. Manipulador de materia, por favor. Ahí estamos. Conseguir un poco de madera. Parece que es durillo este árbol, ¿eh? Igual es que no lo estoy picando bien. Es que es una putísima mierda. Como herramienta el manipulador, más bien lo segundo. Ahí está, cogemos la madera. No hace falta tocar las cosas, vuelan un poco hacia ti. Importante, muy bien. Y bueno, no sé, aquí en esta cobertura me voy a hacer. Necesitaré piedra para las herramientas, pero primero que voy a necesitar es espacio para vivir, así que voy a... Fo, 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 fo.
Mal, voy a tardar mucho en picar. Tardo menos en picar la tierra que la piedra, por lo que veo. Es muy parecido a Minecraft los daños en los bloques, ¿lo veis? Se va dañando el bloque poco a poco. Es muy parecido. Bueno, a ver, inventario o inventario, ¿cómo es crafting? ¿C? Sí, crafting. Cualquiera diría que son las 10 y estoy muerto de sueño, macho. A ver, voy a necesitar una wood platform. Necesito wood planks. No, wood platform no. Wooden crafting table. 35 planks, vale. ¿Y cómo hago planks? Aquí, craft. Bueno, no sé si puedo escribir aquí 35. Vale, y ahora crafting table. Muy bien, quest complete. Ah, vale. Food fight. Sí, ya debo de tener hambre. Mi personaje debe estar hambriento ya. Vale, tengo que cazar, obtener calidad alienígena matando un monstruo con un arco. Y cocinarlo en un campfire. Vale. Hablando de arco, voy a cortar esta liana que seguramente la necesitaré para hacer el arco. Y ya de paso dejo sitio para mi crafting table. ¡Wow! Rapidez máxima, ¿eh? ¡Oh! Está claro que esta herramienta no sirve para... Ahí está. Vale. ¿Qué podemos hacer? Herramientas. Necesitamos piedra. 10 para hacer la pica. ¿Y el arco? A ver, armas. Armas. Joder, me estoy muriendo de hambre. ¿Cómo hago el arco? Bow. Vale, pues no puedo hacer el arco, no sé por qué. Vamos a ver el ojo. No, no necesito la historia, necesito el log de misiones. A ver. No me gustaría morirme de hambre en el primer día. A lo mejor es que no me queda madera. Wood planks. He debido de convertir más de las 35 que necesitaba. With seed. O bug, o que todavía no lo tengo dominado. Vale, fibra de plantas. Esto sé que hace falta para el arco, pero voy a cortar otro. ¡Oh! ¡Quita, bicho! Parece un Pokémon. ¡Ajá! ¡Muere, bicharraco! Ahí hay como un asentamiento. Un asentamiento simio o algo eso. ¡Ah! ¡Era veneno! ¡Ah! ¡Oh! ¡Iron! Esto que es copper, me lo llevo también. ¿Cómo me quito el veneno ahora? No lo sé. Vale, se está haciendo de noche. Voy a morir por el veneno, seguramente.
Bien, muy interesante. Morir por el veneno, sí, señor. Voy a coger más de esto. Y voy a volver a mi cueva. No me fío de ese sitio lleno de veneno. Aunque bueno, no está mal. Pero de momento voy a volver a mi cueva. Ah, claro, ya me imagino. Me imagino que tengo que usar la mesa. Interactuar con la mesa. No es como en el Terraria, que por estar cerca de la mesa se liberan los objetos de crafteo, sino que hay que usar la mesa, me imagino. Vamos a ver. Ah, a ver. Pues no. Vale. Ah, Hunting Bow. Mira, lo quería que era en armas, pero está en herramientas. Vale. Bueno, una de plan fibra y 10 de madera. Así que craft. Ya tenemos el arco. Vamos a buscar algún animal. A ver si podemos cazar antes de morirnos de hambre. Aunque no sería nada raro que nos muriésemos de hambre en el primer día, porque no conocemos cómo va el juego. Wow. De nivel 4, genial. Vale, he muerto. Bueno, me ha costado un poco pillar el aire al. Aquí es la secuencia de cómo te regeneras, que cambia según tu raza. ¡Ay, un pollito! ¡Qué chupuchiti! ¡Ay, qué pollito! ¡Uy, qué chupuchiti! En fin, vamos a volver al planeta. Alfa Venator. Wow, la verdad es que son medio inteligentes, saben saltar. Estoy pinchando fuera de la ventana porque soy gilipollas. Ahora este bicho me atacará también. Parece que no. Mira, se están muriendo con el veneno. Ay, 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 ay. Va, espada. Voy a tomar por culo. ¡Buah! ¡Qué paliza me ha pegado! Me ha quitado toda la vida de un toque, tío. Uf, supongo que esto es una cosa que tendrán que ajustar. De que te salgan enemigos de nivel 4 cuando eres de nivel 1. Pero bueno. No sé. Supongo que me lo he buscado yo. No sé. Ahora ya no tengo tanta hambre, así que no me hace falta regenerarme ya. Puedo dedicarme a crear alguna herramienta. Me puedo hacer el campfire, que es necesario para la misión. Y ponerlo aquí, por ejemplo. Y a ver si consigo un poco de carne. Para este copper de aquí me imagino que servirá para aunque para conseguir este copper igual necesito tener la pica de piedra. Igual puedo crear ajá. Vale, necesito para poder hacer cosas de metal necesito tener estaciones para poder trabajar el metal, bien. ¡Joder! ¡Quita, bicho! ¡Virgen Santa! Ya no me fío de ningún bicho. ¡Ah! Pregunto si para conseguir la carne basta solamente con darle el golpe de gracia.
con el arco. O tiene que contar que lo has matado. ¡Muere! Sí, he conseguido cuero. Vale, he conseguido cuero, pero no. El cuero no me sirve para nada. Igual para hacerme alguna armadura o algo. ¡Wow, wow, 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 wow! La verdad es que el arma con la que empieza no está mal. Pero el arco es la mayor mierda personificada. ¡Ya! ¡Yeah! Carne alienígena, sí. El truco está en dejarlos debilitados y matarlos con el arco. Porque si los tienes que matar con el arco... estás jodido. Vale, vamos a cocinarla, a ver cómo se hace. ¡Ay, no! No tires el arco. A ver, le das a la cutie y las cosas. Ten cuidado. Vale, a ver, supongo que será aquí. No. Mira, campfire. Vale, tengo que poner esto aquí y darle a Cook. ¡Bien! ¡Bien! He conseguido hacer la misión. Vale, ahora tengo que hacer un furnace, que es un horno. Vale, necesitarás obtener algún cobblestone, un campfire y algo de carbón. Vale. Carbón parece que es esto, así que... hacer la crafting redactable, no tiene materiales, bueno, por culo. Vamos a echar un vistazo a... coger un poco de piedra. Que ya he dicho que igual debería haber de hacerme... Bueno, que no se rompe. Ahí está. Voy a conseguir un poco de cobblestone. Igual la debería quitar de aquí, del techo, mejor. Mejor del techo y así... no jodo la entrada a la cueva. ¿Cuánto eran para hacer la pica? Vale. Voy a hacer la pica lo primero. Y ya está. Vale, a ver si con eso tengo bastante. Vale, craft. Me lo voy a poner... oh, abre el inventario. Ahora. Me lo voy a poner aquí. Y... chop, 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 chop. Sí, va un poquito más rápido, se nota bastante. Vale, ya tengo carbón. Ahora vamos a coger un poco más de... de piedra. Es difícil coger la piedra de arriba, a ver. Si puedo poner unos bloques para subir, ya luego los quito. Ah, mira, si puse mayúscula cambia para poner el bloque, cambia de tamaño. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Ah, y como podéis ver, tienen durabilidad los objetos. Aunque creo que no se destruyen si llegas a durabilidad cero, que los puedes seguir usando, solo que más lento. Creo, al menos eso dijeron. En sus gameplays, los creadores, bueno, el creador, en sus primeros gameplays. La verdad es que está bastante bien para ser una beta, está bastante pulido. Va muy fluido, va a 60 frames por segundo. Vale, bueno, esto yo creo que tengo bastante carbón. Vamos a quitar esto. Y vamos a ver si tenemos para hacer el furnace que nos falta. Uno de cobblestone, vale. Voy a quitar esto de aquí. Este copper no sé si valdrá para algo, ¿no? Pero
Seguramente sea útil en un futuro. No es nada, nada acogedora mi casa, ¿eh? Pero nada. Pero en fin. De hecho, más que casa es como una base provisional. Me gusta que se puedan minar varias cosas a la vez. Y me imagino que si pulsas mayúsculas, minarás una solo, sí. Me gusta mucho, sí señor. Harto en el Terraria, harto de minar un bloque por un bloque, en fin. Por cierto, que van a meter más cosas en el Terraria, increíble. Se ha puesto las pilas red con el Terraria, en fin. Ah, bien, ya tengo pues el que poder hacer el furnace. Sí, señor, crafted. Muchas gracias. Vale, necesito iron bars, sí, señor. Así que... Uno de los objetivos del juego al principio es crear un Distress Beacon, vale, para llamar a naves que me ayuden, vale. Interesante, aunque pueden venir cualquier cosa, desde piratas hasta mi madre. No sería la primera vez. En fin, vamos a poner este furnace aquí. Me imagino que se podrá cocinar también. No, es solo para smelt. Bueno. Hablando de cocinar, me tendré que comer esto porque estaré ya hambriento del culo. Y para recuperar energía, creo que no vale solo con comer, así que... Me imagino que tendré que hacerme una cama o algo. A ver. ¿Puedo llegar aquí? Bueno, voy a necesitar, me ha dicho que lingotes de hierro para hacer un anvil. Pero como he cogido 5, igual tengo bastantes para hacerlo. A ver. Necesito 8, vale. Así que voy a necesitar 3 más de hierro. ¿Cómo conseguirlo? Ni idea. Me imagino que habrá por aquí por las... Es como si... Como si por haber cogido esos... Esos lingotes me hubiera dado por correcta esta quest cuando no... No sé. Son cosas del alfa también. Bien. Voy a echar un vistazo. A ver el bicho este que hace. Parece que es como... Pasivo-agresivo. Voy a intentar atacarle a ver. ¡Hola! ¡Ah! 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 Eran dos bichos, no era uno. Bueno, parece ser que sigo encontrando a mi personaje a pesar de estar viendo la animación. Vale, interesante. Eran dos bichos en vez de uno. Muy bien. Bueno, por aquí en el Ship Locker parece que tenemos como un cofre también para guardar cosas. Así que, interesante. Así que no sé, vamos a ver. Como fuel me imagino que se podrá utilizar carbón. O madera o lo que sea, así que... No tienes por qué estar mucho tiempo en este mundo primigenio mucho rato, pero... Los árboles alienígenas estos molan bastante, la verdad. Voy a explorar un poco. ¡Ajá! ¡Mudkips, mudkips! Ay, perdón. Son de nivel 2, igual puedo masacrarlos un poco. Lo de que se me salga el ratón de la pantalla no me mola. Porque estoy jugando en ventana, claro. Estoy jugando en ventana, pues soy tonto del culo.
Y he movido todas las ventanas de sitio, pero bueno, no pasa nada. Lo arreglo y ya está. ¡Ah! Vale, y no me dan nada. Ah, uno de cuero, vale. Uno de cuero que no me sirve absolutamente para nada. Parece que andar hacia atrás no es muy efectivo. Por lo menos cargando el arco. ¡Wow! Vamos a Ice Spiker. Apunta y dispara. No es que haya mucha comida en este planeta, por lo visto. Otra cosa que me gusta respecto al Terraria, aparte de lo de picar en grupo. ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Es hostil! Es que puedes nadar. En el terreno no puedes, te hundes con una puta piedra. A ver, ¿estos bichos me atacan o qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Joder! ¡Qué puto planeta más hostil, tío! Aquí te ataca todo. ¡Aya! Ah, la IA no es muy buena, que digamos, pero bueno. ¡Eh, chicha! ¡Oh! Otro Pokémon raro, Kangaskhan. Wow, tiene bastante vida para ser de nivel 1. Son pasivos, parece. Vale. Este no es tan pasivo. Pero bueno, ya... solamente lo que... ¡Ah! El que haces correr hacia mí y ya está. ¡Oh! ¡Unas ruinas raras! ¡Oh! ¡Ruinas raras! ¡Hola! ¿Hola? ¿Pero por qué me atacas? ¡Si soy de tu raza! ¡Soy de tu especie! ¡No me ataques! Ah, toma por el culo. Un Steampack, a ver. Esto, ¿cómo se usa esto? No me ha curado, pero... joder, con el pedazo de rango que tiene este arma no son tampoco... ¡Oh, oh! He matado a uno de los vuestros, sí. De hecho... soy un puto genocida, voy a matar a toda vuestra raza. no sé, ¿me habéis atacado vosotros a mí sin preguntar? Pues morid. Mira, estoy... ¡Ah! Vale. Pues nada. Me quedo con ganas de explorar esa mazmorra. Vamos a volver al planeta otra vez. Ah, vosotros ya os conozco, multicaras. En fin, este juego ya lo podéis comprar en Steam. Es como una precompra, estáis pagando por la alfa. Perdón, por la beta, pero bueno, como podéis ver, es jugable. No es que os estén timando. Y en fin, van a ir añadiendo más cosas. La beta va a ir evolucionando a la versión prefinal en unos meses. Y bueno, la versión final está a la vuelta de la esquina prácticamente. Y todo lo que sea apoyarles ahora, pues... voy a ver si puedo pasar por aquí directamente. Y parece que es un poco difícil de romper. Un poco bastante. Pero igual lo consigo. Igual no.
Sí, Tom Briggs. Voy a entrar en una tumba de un faraón aviano. Bien, vamos. Igual luego no está tan lejos, ¿sabes? Hay un pedazo de escorpión abajo, ¿lo veis? ¡Oh! Vale. Sarcófagos. Voy a robar los sarcófagos de mi gente. Yo soy así, lo robo todo. Son unos... unos maniáticos estos o algo. No quieren nada más que matarme. Yo solo quiero robaros vuestras cosas. Aquí no hay ningún tesoro. Si me queda alguna antorcha por aquí. Mola bastante esto. Hola. ¿Me vais a purificar? ¡Purifica esto! ¡Ja! Hola, no sé quién eres. Pero voy a llevarme todo lo que pille. Nada, las máscaras las pueden dar por saco. ¿No te vas a vomitar a tu puta madre? Coña. ¡Ah! ¡Matome! En fin, no estoy preparado todavía para explorar estas ruinas, pero... no sé, me hace ilusión encontrar algo. Tampoco es que me mole mucho matar a los de mi propia raza, pero en fin. Vamos a explorar un poco hacia la dirección contraria. A ver, tu Pokémon, ¿me vas a atacar o qué? Joder. Es que no puede ser que sean tan fuertes los enemigos del principio, aunque yo también puede que sea un paquete. Y lo que haya que hacer es decir no atacarles, pero en fin. Bueno, estas son mis primeras impresiones del Starbound. Realmente no es que sea mucha supervivencia al principio, bueno, no sé, te respawneas en la nave inmediatamente, pero en fin. Joder con los animalitos de nivel 4, me estáis dando por saco. Vale, y ataco al Tucán, que no le tengo que atacar. Bien. Igual me puedo hacer algún tipo de armadura con todo este cuero que... ¡Ah! Bueno, estos no eran hostiles, ¿no? No. Aunque igual le puedo atacar. Y conseguir su carne. ¡Ah! Es muy fuerte. Bueno, basta de luchas por ahí, por favor. Supongo que estas cosas se pondrán a vender. No sé dónde ni a quién, pero en fin. A ver el Steampack rojo, ¿qué hace? Regeneración, hombre, no me viene mal, mira. Y no puedo cocinar carne en el horno. Joder, tengo que hacer una... ¿una hoguera?
Ya que tengo las antorchas estas de los avianos, las voy a poner por aquí. Pues la regeneración ha sido efectiva, ¿eh? En fin, voy a ver si puedo craftear una hoguera. Para poder cocinar. Porque necesitaré comerme. Bueno, acabo de respawnear. ¿Cómo miro mis status? Vale, me la ha comido por pinchar fuera de esto. Genial. Micro, eres el mejor. A ver. Ah, mira, envía un hacha. 11 de daño. Bastante mierda. Vale. Ok, pues nada, útil. Por lo que veo también puedes plantar semillas y tal en plan Minecraft, con lo cual está bien. Esto lo voy a poner aquí. Para guardar cositas, ¿no? Ah, mira, tienes un inventario aparte aquí. Qué raro. Tienes como dos casillas. Igual esta es para materiales, pero tendrían que haber ido ahí. Ah, bueno, claro. Esto igual, en lugar de ir aquí, va en esta. Rarísimo, no sé, no sé cómo va. En fin, ya lo descubriré. Ya lo descubriré. A ver si puedo cazar un poco. Se le ha pasado pronto. Si me pongo aquí no me podrá dar, ¿no? Vamos, pequeñín, sube. Sí, para conseguir cuero está bien, pero ya está. Para nada más. Ah, hay un Charizard aquí en mi cueva. Pues mira qué bien. No uno, sino dos. Parece un puto caballo, tío. Míralo. ¡Ah! Vale. No deberían ser de nivel 4 los enemigos en el primer mundo, pienso yo. Porque esto de morir constantemente no es divertido. Debería de molar más poder. En el primer mundo en el que empiezas, por lo menos, poder explorar y hacer lo que quisieras. Y luego, ya si quieres más dificultad, pues te vas a otro. Pero en fin. Luego, los mundos no tienen mucha variedad en biomas. Porque, como hay la variedad está en los planetas, pues no hay mucha variedad en los biomas de cada mundo. ¿Qué pasa con eso? Que. A ver.
Pues que quitas un poco las ganas de explorar, ¿no? Al jugador. Pero bueno, está bien. Me gusta, me gusta. No me gusta que aparezcan bichos dentro de tu... de tu base. Igual podría hacer esto en mi base. No estaría mal. Porque ya que parece que aquí no viene ningún... decorativo, vale. Aquí no viene nadie a vivir aquí. Me podría venir yo a vivir aquí. Bueno, vamos a explorar un poco más allá de esto. Igual podría hacerme ya alguna armadura. No, porque necesito... el ánvil. ¿Eso es hierro? ¿Es hierro esto? ¡Sí! Bueno, a ver si podemos hacer el ánvil. Pixels. Ah, medkit. Vale. Me lo voy a poner a mano. Y me llevo el chest, porque yo soy así. A ver, estos bichos no atacaban. Vale. ¿Tienen ojos? Ah, estos sí. Tienen ojos en la cola, es rarísimo. A ver, todos putos Pokémon, tío. Es como si todo este mundo está lleno de Pokémon. Vale, estos son como... como... cosas médicas, ¿verdad? Hombre, esto parece que es una cama o algo así. Una cama de hospital, pero es una cama al fin y al cabo, así que... Up. Para casa con ella. De hecho, este sitio no está tan mal, ¿no? Podría venirme a vivir aquí. ¿Qué os parece? Es como una cúpula exploratoria. No está muy lejos del punto de respawn. Tiene bastantes puertas. Esto me gusta más que el otro, la verdad. Aunque no sé si... no sé. Vamos a explorar un poco más. Para venirnos aquí tiempo hay. Hay una cueva bastante interesante al lado. Va a ser un capítulo largo, ¿eh? Así que no... no lloréis diciendo que dura mucho. Verlo en varias partes. Pero va a ser un capítulo larguillo. Porque bueno, es mi primeras experiencias con este juego. Que tan hipeado está. Todo el mundo llorando porque saliera. Por fin ha salido. La alfa. No, perdón, la beta. Porque la llamo a beta, pero... o sea, la llaman beta, pero en realidad es casi como un alfa. Porque le falta un poco de chicha. ¡Oh! ¡Wow! He tirado la espada. ¡Oh! ¡Moncler! Aquí hay un montón de carbón. O parece carbón. Voy a echar un vistazo. Sí, carbón. Vamos a llevárnoslo todo, que parece que será útil. Lo que me gusta es que las antorchas iluminan bastante. Iluminan casi toda la pantalla. Da una buena sensación, la verdad.
Y es un juego en el que está hecho en plan resolución, baja resolución, pero es resolución falsa. Es como Terraria. Terraria, la resolución que tiene es resolución falsa, porque en el momento en el que los sprites rotan, no rotan sus píxeles, sino que los cuadrados que forman sus píxeles se inclinan, lo cual sería totalmente imposible de hacer a baja resolución. Porque no verías el píxel como gira sobre sí mismo varios grados, como está pasando ahora mismo con la pica. Esto es porque tiene un estilo gráfico de baja resolución, pero en realidad no está a baja resolución. Está renderizado a mucha más alta resolución. Bueno, vamos a volver a casa, si puedo. Está bastante cheta esta espada por la forma de atacar que tiene. Tan amplia. Ahí está. Bueno, eso parece que es hierro también. Igual debería cogerlo. Vaya, cogerlo desde aquí. Desde arriba. Vamos a ver si podemos hacer el anvil y con el anvil a ver si nos podemos craftear algo más. Más. No sé. Subir un poquito de nivel, porque es que estamos muy, 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 muy mal. Igual me muevo a esa casa abandonada que he visto ahí. Vamos a ver si podemos coger esto. Picamos aquí. Picamos. No sé, tardó mucho en cogerlo. Sí, es Iron, vale. Es Iron Man. Por cierto, todo esto que me hacéis preguntas que ya he respondido mil veces. Ya sé que no tenéis por qué ver y seguir todos mis vídeos, pero alguna serie de vídeos que se me va bloqueando, en la que contesto muchas preguntas. Y bueno, yo solo un poco y contesto en profundidad, no solo por encima. Así que os recomiendo que os paséis por ellas y las veáis. La veáis. Porque seguramente que ahí está contestado todas vuestras típicas preguntas que hacéis siempre mil millones de veces y que en lugar de prestar atención, muchas veces preguntáis cosas que explico en el mismo vídeo, solamente por no prestar atención. Y como comprenderéis eso, pues para alguien que está haciendo el vídeo, por un lado, bueno, por un lado lo entiendes, ¿no? Porque no tiene la gente por qué prestar atención constantemente, pero por otro, es un poquito frustrante también, ¿no? Así que echarle un vistazo a esa serie de vídeos que son todos mayoritariamente de opinión y de preguntas y respuestas. Y ahí os cuento, pues eso: ¿cuál es tu ordenador? ¿Qué me recomiendas de tarjeta gráfica? Bla, 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 bla. Lo que me preguntáis mil millones de veces. Os hablo sobre qué videojuegos me gustan más. Cuáles me parecen mejores, cuáles me parecen peores. Bueno. Vamos a ver, vamos a mudarnos de aquí. Ha estado bien, cuevita, pero ya no me gustas tanto como antes. Nos vamos a ir a vivir a un sitio menos peligroso, mejor defendible. De los píxeles realmente debe ser como el dinero, ¿no? Porque cuando los coges hace clink. Bueno, vamos allá. Jump, 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 jump around, jump, 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 jump around, jump. No sé realmente si se pueden plantar árboles o vuelven a crecer solos. Me imagino que esas semillas que me han dado al principio de la partida serán para plantar árboles. Bien, aquí abajo voy a dejar la cama que me he llevado aquí. Es un buen sitio para ella. Aunque parece más una cosa médica que una cama, pero bueno. Voy a repurposear esta instalación de investigación. De hecho, este cofre está mejor aquí. Para que tenga un acceso fácil.
Y inventario. No sé. Esto, por ejemplo. Que es una tumba, pero también es storage. Vamos a ponerlo aquí. También es storage y podemos poner cosas encima. Como esto, por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí. En plan, cuidado, que aquí hay plasma. Si entráis aquí, motherfuckers. Y aquí encima podemos poner primero una antorcha para hacer luz. Y luego podemos poner estos sarcófagos. Somos gente muerta, pero nos ponemos aquí. Y esta cabeza rara también la voy a poner aquí. El sol lo voy a poner aquí. Y ya está. ¿Y esta espada? ¿Cuándo la ha conseguido? No sé. Pathetic Badgerer. En fin. Pathetic, su propio nombre lo dice. Y aquí arriba la estatua del héroe para conmemorarlos. Vamos a poner aquí alguna de estas más. Vale. La zona de crafteo la voy a poner aquí arriba. Voy a dejar la estructura bastante intacta. Solo quiero... pues eso. Ah, me estoy muriendo de hambre, creo. Porque se me está yendo la visión. Sí, me estoy muriendo de hambre. Pues no tengo comida. No. Pues nada, me moriré y me respawnaré. Y ya está. Bastante difícil conseguir comida cuando los enemigos son de un nivel tan alto. Estoy volviendo en mí. Estoy volviendo en mí porque he puesto el campfire, por lo visto. Es este nivel de abajo. De luz. Es un nivel raro. A ver. Eso de abajo que es como una luz, me imagino que será... ¿Que necesitas luz para vivir o algo así? ¿Y si estás mucho tiempo sin luz te mueres? No lo sé. A ver. Ah, mira, lo pongo y sube. A ver. Aquí. Sí, esto es lo típico que ya me imaginaba. No sé, no me da más pistas. Me imagino que será eso, que de noche necesitas una cantidad de luz para vivir y no puedes alejarte mucho sin desmayarte o algo así, no sé. Aquí te curas, ya me he dado cuenta antes. ¿Y cómo miro? ¿Cómo me miro a mí mismo aquí? No sé, ¿cómo me miro el hambre? Mira, esto es para cambiar de mano. Vale, y... en el inventario me sale aquí armor, pero... no me sale realmente el hambre. En fin.
También tendré mejor de los controles según vaya jugando, me imagino. Vale, voy a poner ahí arriba la zona de crafteo. Esto. Esto. Y este cofre. ¿Ves? Esto no... Si hago así debería de caer en el de abajo, pero... Atravieso más de uno. Me imagino que se quedará el flag. Es raro. Tienes que dejar de pulsar abajo. Si dejas abajo pulsado, atraviesas varios suelos a la vez, lo cual es bastante jodido. Que por eso me he muerto antes de caída, por cierto. A ver. Crafting. Aquí. Vamos a ver. El furnace. Ahí estamos, sí, señor. Craft, 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 craft. Supongo que ya tengo bastantes para hacer el... Sí. El yunque. Ahí está ese yunque. ¿Y ahora qué puedo hacer en el yunque? Armas. Vale. The Pecker, una daga. Con 5 de penetración de armadura y 18 de daño, que es menos de lo que hago ahora. Ahora hago 28, pero me imagino que será más rápida. Esta tiene 1,92 y esta tiene 2,04. No es muy buena. No está mal, pero no es tampoco... Bloques de hierro puedo hacer... Pica de plata, pica de platino. Voy a hacer algunos lingotes de cobre. Me imagino que tendré por aquí cobre para hacer. He conseguido bastante cobre. Vale. Y voy a hacer una cosa que me está dando por culo. ¿Qué es esto? Esto ya no es una casita de lavado de cerebros. Esto ahora es la casa de Micromorlaviano. Bueno, Ice Spiker. Ice Spiker, el aviano. Mira, puedo hacerme Copper Pickaxe. Que no está mal. Y... Necesito píxeles para hacer armas. Importante. Sé que los píxeles no solo son dinero, sino que son también un poco de experiencia. O... materia. Puedo actualizar mi Copper Pickaxe. De hecho, voy a hacerlo. Y ya está. Pues nada, no ha sido muy rentable todo esto. Vamos a explorar un poquito más. ¿Verdad? Siempre mola explorar. Nunca se sabe qué nos podemos encontrar. Semilla tóxica. Vamos a cogerlas. No sé si servirán para algo o no, pero...
Estará bien tenerlas. Y por supuesto, este iron de aquí. Esto es carbón, me lo llevo también. Ya pica un poquito más rápido, la pica de copper. Se va notando ya la velocidad. Y estos chismes me imagino que se podrán... Igual necesito un hacha. Igual no. Vamos a ver qué da. Por pincharlo no pasa nada. ¡Wow! ¿Qué ha dado? Nada, fibra vegetal, ¿no? ¡Ay! Inventario, joder. Estoy acostumbrado a dar a la E para el inventario y la E sin interactuar ahora. Sí, fibras vegetales. Bueno, pues buenas son. Esto me imagino que será esto. Así que me lo voy a llevar porque a lo mejor caigo en un planeta que no tiene fibras vegetales. No lo sé. Estamos ya bastante alejados del punto de aparición. No hay mapa. Algo que mola mucho de la nueva actualización del Terraria, que es el mapa. Z. ¿Hay algún cofre por aquí? Yo no lo creo. Nada, demasiado profundo. Vamos a seguir investigando el planetilla este y ya volveré. Ya volveré ahí. Me gusta también que la generación de mundos te genera las colinas de manera que siempre puedes subir a lo alto. No tienes que crear plataformas para subir un barranco, lo cual está guay. ¡Oh! ¡Bug! No sé si el carbón sirve para algo más que para combustible para la nave, o porque no necesitan carbón los hornos. Imagino que sí, que servirá como combustible. Incluso uno de nivel 1 le tengo que dar varias toñas, así que este copper me lo voy a llevar, aunque sea para ir haciéndome ya una armadura de copper. Como he dicho, va a ser un capítulo largo, así que no desesperéis. Verlo en varias partes, que no pasa nada. Además, todos los youtubers estarán subiendo Starbound estos días. Así que estaréis hartos de Starbound. Más que nada porque es que es un juego que ha tenido muchísima expectación. Han sabido crear muy buen hype los desarrolladores con actualizaciones casi diarias o cada 3 días. Dame ese copper ahí. Vamos a explorar un poquito más el planeta. ¡Oh! ¡Ya! Buah, que no dan carne, tío. Aquí tenemos Steampack. Yo los Steampack me parece que lo he probado antes y sirven para...
5, 1,92. Esta me imagino que... será un poquito más rápida a lo mejor. No, es más lenta incluso, vale. Esto tiene como veneno, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Semillas de arroz, vale. Vamos a probarla con un mudkip de estos. ¡Ay! ¡Wow! Sí, es efectiva, sí. ¡Carne! Hay una semilla aquí de algo, me la voy a llevar. Si puedo. No, quiero la semilla, no quiero el árbol. Pues nada. No puedo cogerla. Vale. Bueno, están envenenados, lucen. O sea, brillan, perdón. Bueno, es lo mismo. Lucir es emitir luz, ¿no? Lucir. En fin. El sueño, habla por mí. A ver. Estoy cansado, estoy tocado. Creo que voy a coger este copper de aquí. Ah, me ha matado. Bueno, no pasa nada porque pensaba volver a la nave de todas formas. Bueno, yo creo que está bastante bien como capítulo largo. Sí, no ha estado mal. Va, para cerrar el capítulo vamos a explorar un poquito las ruinas aquellas de los avianos. ¿Qué os parece? Vamos a echarnos un steampack de estos. Y a probar la espada esta envenenada. Joder. Con los enemigos de nivel 4 de los huevos. Claro, es que esta que... golpea más rápido, los mantiene a raya más tiempo. Vale, no ha durado mucho el steampack. Bah, no ha durado nada. En fin, volvemos a cambiar de tercio, claro. Igual debería intentar hacerme alguna armadura. O algo de cobre antes de proceder. A las ruinas. Igual sería una buena idea. Si me dejan los Charizard estos, los Charmeleons. Diseñador de sonido, tienes que añadir sonidos que no sean de caballo, ¿eh? Porque vaya con los caballos. En fin. También estoy sin antorchas. Así que me haré unas antorchas. Ahora que no haya monstruos en mi casa. Coño. A ver si me curo un poco.
Me estoy curando un poco, me estoy curando un poco. Vale, vamos para arriba. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos primero a procesar el mineral. Estas armas me imagino que han caído de monstruos o algo así. Vale. Aquí. Sí, puedo hacerme el casco de copper. Son como unas gafas. Joder. 20 de copper, macho. Buah. Y me haré también las botas. Creía que me había hecho las botas. ¿Dónde están? Hola. Aquí. Vale. Vale. Bueno, ¿qué más? No sé, no veo nada más que me pueda hacer por aquí. Puedo procesar este iron. A ver, y a ver si me da para hacerme algo con él. Pero no veo así nada más que me pueda hacer. Si consigo unos cuantos píxeles puedo hacerme la daga. Así que voy a matar a unos cuantos de estos, a ver si me dan unos pocos píxeles. Aunque no sé cuántos me darán. Pues vale. Encima son de nivel 4, ¿sabes? Uno de ellos sabe saltar, los otros no. Venga, sus píxeles, por favor. Bueno, 300 píxeles. Yo creo que sí que me lo puedo hacer ya. A ver. Más hace de día.
Voy a regenerarme. Tienen que ser mejores por cojones las armas que te haces que con la que empiezas. A no ser que, no sé, empieces con un Uber arma por alguna razón. No es que sea muy cómodo dormir en una máquina con taladros y cuchillas, pero en fin. A mí me vale. The Picker. Vamos a ver. Sí, no tiene mucho rango, pero bueno. Te mantiene casi constantemente protegido. Mientras no sean enemigos que saltan. Probarlo con este. ¡Hola! Ha sido slaughtereado. Pero si tiene 18 de daño por swing, que es menos que esta de 28. Ah, pero tiene 5 de armor penetration. Eso igual hace que haga más daño. Es posible, no sé. En fin, vamos a atacar aquí a los mudkips estos. Yo me siento ya un poco más preparado para ir a la mazmorra. Así que vamos a explorarla. Y ya dejamos este capítulo. Y hasta que, seguramente hasta que no mejore el juego un poco, deje de estar en alfa, no, o sea, perdón, en beta, no hagamos más capítulos de Starbound. No lo sé. Según como tenga el cuerpo. Porque también dije que iba a hacer muchas cosas y al final no las he podido hacer. Así que no voy a prometer nada, porque luego al final siempre se acaba volviendo en mi contra. Pedazo de daga, como mata. Es increíble. ¿Esto qué es? Flame Console, vale. No sé para qué sirve, pero me la quedo. Este pedazo de águila también mola. Así que me la llevo también. Esto me has dicho que era storage, ¿no? Sí. Ah, al final no hice antorchas. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Hijo de po! ¡Qué susto me ha dado! ¡Oh! ¡Qué sustaco! Ah, no tengo steampacks. ¡Qué bien! En fin. Ah, lo bueno de la daga es que puedo ir con la linterna a la vez. Oh, me han hecho bucaque. Bueno, tengo aquí este medic kit que lo puedo utilizar. Muere puta. A ver, ¿dónde están esas antorchas que he hecho? No están por ningún sitio. Aquí. Aquí están. Vamos a ver. Poner una antorcha aquí. Coge los bloques estos de dirt. Ahí está.
Lo siento, pero soy un puto asesino. Libros viejos y píxeles, píxeles, píxeles. Ahí está. Esto igual... No, solo es decorativo, parece. A ver. Igual es un arma o algo. No, pero solo son... Decoración, decoración. Pues me la llevo. Silver. Una tumba, ¿sabes? Y yo me la llevo así, como soy un ladrón de tumbas, soy un Tomb Raider. Vamos a ver. ¡Ah! Puto vómito. ¡Yeah! ¡Bitch! Huesos, pues me los llevo. Esto igual. Sabes, ¿no? Aquí no hace falta que haya tres de estas. Con que me lleve... Con que deje una, me puedo llevar las otras. Es grande la mazmorrita, ¿eh? ¡Auch! ¡No! No me voy porque soy un ladrón de tumbas, asesino. ¡Hola! ¿Qué hace? Este es más fuerte. Ha sido algo mejor. ¡Ah! ¡Ah, fuck! ¡Ah! Me han soltado un hacha antes. Igual vale para algo. Vamos a verlo. No deberían de atacarme a mí porque soy aviano también. Pero en fin. Crappy Axe. Si pone Crappy, es que es Crappy. Bueno, hemos conseguido gold. Y esto que no sé qué es. Una tumba. Se pueden poner cosas en el... Sí, se pueden poner cosas en la nave. Mola. Y por fuera también. ¿Puedo poner una tumba arriba? A ver. Inventario. A ver qué puedo poner aquí. Flame console. A ver, ¿puedo ponerlo aquí? No. Pero aquí sí. Mira, queda hasta bien. Es como una... Un panel de control o algo. Mira, voy a dejar esto aquí en el chisme este. Esto, vale. Por lo que veo, los avianos son como... egípticos, egipciotípticos. Vale, esto debe ser para cuando tienes tecnología hacerte algún tipo de armas súper chulas, no sé. Bloqueado, parece. Bueno, pues está bastante bien. Vamos a echar un vistazo a las misiones. ¿Ves? Es que es como si se hubiera quedado colgado en lo de forjar. Y ya no me han dado más. Más cosas. Vamos a ver qué hace falta para crear el Distress Bacon este. Que seguramente harán falta, pues eso, barras de hierro y esas cosas. Vamos a echar un vistazo. Pensando cómo llamar a esta serie, porque no es un primer minuto, porque realmente no es un juego.
en sí, completo, pero es un juego en beta, así que no sé. Podríamos llamarlo betajeando, no sé. Primeros minutos en la beta es un nombre muy largo. Betajuegos. Sí, súper original, en fin. Igual se podía, por probar. A ver si puedo poner esto aquí. Sí, señor. El ladrón de tumbas ataca de nuevo. Bien. Vamos a ver. No tengo ningún mineral. Sí, tengo uno. Vale. Y aquí que tengo por hacer... Breastplate. Esto como es que se hace con copper. Bueno, mira. Esto de la energía es para la... Creo que es como el maná, creo. Pero no me hagáis mucho caso. Sé que sirve para algo. No la defensa y esto será el ataque o el... No sé. No, el ataque es la espada, pero esto será la energía, me imagino. Que cuando utilizas pistolas o armas de energía irá bajando. Será como el maná. Esto de aquí. Vamos a ver qué más podemos hacer por aquí. Podemos cocinar esta carne para no morirnos de asco. ¿Y qué más? Un poco de yuyu la tumba esa. No sé si la voy a poner. ¿Dónde puedo hacer esa Distress Bacon? Bone Block. Necesito copper, iron y planks. Bueno, 30 de cada uno. No es una cosa exagerada, pero en fin. En fin, como primer contacto no ha estado mal, la verdad, ha estado bien. Podríamos haber hecho la bacon, pero me ha dado más por explorar y ver el planeta este. Sí que no sé. Si queréis seguir viendo más de la beta de Starbound, decídmelo. Y haré un par de capítulos más. Pero si no, hasta que no salga de la fase de beta, no haré más. No haré más vídeos. Pero bueno, esto es Starbound. Espero que os haya molado. A ver si. Vamos a crear en un momento otro personaje. Un glitch. Chica, por ejemplo. Kernel Bean, mola el nombre. Más que nada para ver cómo cambia el tema de la nave. De la nave nodriza y todo eso. ¿Veis? Cambia la construcción, es más steampunk. Vamos a bajar a este planeta que parece que es totalmente distinto que el otro. Aunque debería de haber cogido. Espera. Debería de haber cogido las herramientas básicas, ¿verdad? Aquí. Vamos a ver cómo es este planeta. Alfa Epsilon. No me gusta esto de que se acumulen los bichos unos encima de otros. Ah, vosotros os conozco, cabrones. Porque... mola. Hace como un R2D2. Porque al acumularse no sabes realmente cuántos hay. Va a ser un poco complicado saltar este trozo.
Ahí. Explorar un poco este otro planeta. Semillas raras. Es mucho más, muy diferente del otro. Sigue siendo un bosque, pero como podéis ver, toda la flora tiene ojos, lo cual es rarísimo. Bueno, los enemigos son de los mismos tipos, pero cambian sus sprays bastante. Vamos a echar un vistazo por aquí, no sé, para ver si... ¡Oye! ¡Ah! Un blueprint. Mola. ¿Puedo usarlo así? Sí, ya está. He aprendido una cosa nueva. Muy bien. Hemos salido ya del bioma de los ojos. Y estamos en... ¡Ah! Me casqué. Estamos en una especie de bosque. No sé. Porque lo... Y como veis, la regeneración es diferente. En estos es más... Steampunk. En fin, espero que os haya molado Starbound. Y como ya digo, si queréis ver más de este juego, me lo decís. Y si no, pues ya haré más cuando pase a la siguiente fase de la beta y tenga un poquito más de chicha y de historia y tal. Pero bueno, espero que os haya molado, voy a dejarlo renderizando y me voy a la cama porque estoy muerto. Un abrazo, un saludo, besos negros y hasta luego, chicos.